padre era músico en Stalingrado. Durante la ocupación alemana, el sonido de su violín llenaba el aire de música magnífica. Korsakov, Stasov, muchos de los grandes compositores nacionalistas. Para mis compatriotas, simbolizaba la esperanza. Para los alemanes, simbolizaba la rebeldía. Su música me sigue acompañando. Los nazis le cortaron el cuello mientras dormía. Colaborar con los nazis es un acto de traición contra la madre patria. A Dragovich y Kravchenko no les preocupaba la cuestión. Solo les interesaba perseguir sus fines y objetivos. Todo está cargado. Están esperando. Víctor, es la hora. Sí, Dimitri. La hora de cazar a los últimos restos del Reich fascista. Nevsky, coja el material. Nos vamos ahora. Los chicos y yo nos habíamos enfrentado al invierno más terrible en el frente oriental. El frío no era ninguna novedad, pero incluso ahora se me hiela la sangre en las venas al recordar lo que ocurrió ese día, lejos, lejos de casa. ¡Ah! El héroe de Berlín nos deleita con su presencia. ¿No está cansado de la batalla, Reznor? Mientras la madre patria tenga enemigos, responderé a su llamada. Dejen su rivalidad de lado, Kravchenko. El capitán Reznor hará lo que se le ordene. Hemos venido únicamente a por un alemán, Dr. Friedrich Steiner. Este hombre se ha ofrecido a cooperar con nuestra causa. No debe sufrir ningún daño. Desobedezcan esta orden y morirán. ¿Qué pasó en Stalingrado, entre Dragovich y usted? Cuando la ocupación alemana empezó, él y su perito faldero Kravchenko nos abandonaron en inferioridad numérica. Promesas de refuerzos fueron hechas. ¡Hechas! No cumplidas. Dragovich y Kravchenko son oportunistas. ¡Manipuladores! No se puede confiar en ellos, Dmitri. Dmitri Petrenko fue uno de los hombres más valientes que he conocido. Luchó junto a mí en el asedio de Stalingrado y en la caída de Berlín. Debería haber sido recibido como un héroe en Rusia por las heridas que sufrió combatiendo. Pero Stalin no necesitaba ningún héroe. ¡No debe sufrir daños! ¡Necesitamos a Steiner vivo! ¡Muévanse, ustedes dos! ¡Vamos! Me alegro de volver a luchar a su lado. Sí, amigo mío. Una última victoria. ¡Registren a fondo el campamento! ¡Steiner es el único que debe vivir! ¡Hurra! Que cae ante mí.
¡Ya lo han intentado antes! ¡No lo permitan! ¡Examinen el edificio de control! ¡Adelante, amigos! ¡A la zona siguiente! ¡Aplasten a quien se interponga! ¡Cuidado! ¡Podría haber alguno más por ahí! ¡No está aquí! ¡Estará cerca de la nave! ¡Desplieguense y peinen los edificios! ¡Desplieguen el puente! ¡Fuego de morteros! Morteros en camino. ¡Fuego de morteros! Dimitri!
¡Alemanes! Nos estamos acercando a Steiner. Estará donde se esconden los cobardes. Todo lo lejos que pueda del campo de batalla. Después de esta misión, ¿cree que nos iremos a casa? Eso espero, Dimitri. Eso espero. ¡Listos! ¡Subamos por las escaleras! ¡Cúbranme! ¡Friedrich Steiner! ¡No me apunte con esa arma, perro ruso! Lléveme ante Dragovich. Al mirar al alemán a los ojos, vi toda la maldad del Reich fascista en plena ebullición. En aquel momento, cada fibra de mi cuerpo clamaba por poner fin a su asquerosa vida. Pero era soldado. Aún creía en las órdenes.
asno! ¡Traiga a sus hombres! ¿Qué hay aquí tan importante? El general Dragovich quiere labrarse una reputación. Cree que este puesto avanzado contiene algo de gran valor para la madre patria. Dragovich y Steiner hablan como viejos amigos. Esto no me gusta, Reznov. ¡Ni a mí, Dimitri! ¡Permanezca alerta! ¡Quería destruirlo antes de que fuera capturado! Me aseguró que no habría ningún problema. ¡No puedo controlar a las SS, general Dragovich! ¡Han jurado defender el Reich hasta el final! ¡Noble! ¡Parro inútil! ¡Kravchenko! ¡Termine aquí! ¡Reznov! ¡Vaya adelante con sus hombres! ¡Sí, señor! ¡Petrenko! ¡Vikarev! ¡No! ¡Nevsky! ¡Belov! ¡Nos largamos! Steiner, cuénteme su relación con el proyecto Giftigerstorm. En el 43, cuando el Führer se dio cuenta de que no podría con los aliados, empezamos a buscar soluciones menos convencionales. Durante la guerra, mis investigaciones se habían centrado en las armas químicas. Era un trabajo meticuloso y frustrante. Sin embargo, conseguimos desarrollar un arma más eficaz de lo que nos habíamos atrevido a imaginar. El arma contenida en este que fuera su Nova 6, necesitaba encontrar una forma de liberarla. Cohetes V2 de largo alcance que se lanzarían desde aquí. Los flancos eran centros de control y de mando. Washington DC era nuestro primer objetivo. Luego, Moscú. Vicioso y encomiable, Harmstein. Pero llegamos tarde. Los británicos se nos echaron encima y bombardearon el buque. Bloqueados en el hielo, intentamos salvar lo que pudimos, pero era tarde. Alemania se había rendido y la bandera roja ondeaba sobre Berlín. Las SS tenían órdenes de destruir el buque si nos atacaban. Claramente fallaron. Los explosivos nunca fueron activados. Hemos llegado. Reznov, abre la puerta.